ese sentido, Kiko, me gustaría que te lo pensaras dos veces, porque es alucinante que después de lo que has hecho y de lo que has dicho, tu madre no se haya dignado a llamar a tu hermana. Que no te haya llamado a ti, lo puedo entender, para decirte lo más grande. Pero no llamar a tu hermana en el momento en el que está anímicamente y después del bofetón que ha recibido, me da mucha pena de ella y creo que tú deberías considerar eso y acercarte a ella.